Esto es Chácara TV. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Próximo pozo, 755 millones de pesos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chácara TV Noticias. Mucho frío en la ciudad de Buenos Aires. Algunos nos resfriamos un poquito como consecuencia de ello. Sin embargo, aquí estamos para contarles, como todos los días, la información con los temas centrales que vamos a estar desarrollando. Comenzamos con algunos de esos títulos. Faltantes de gasoil en el norte del país. El norte del país se encuentra en un panorama delicado como consecuencia del faltante de gasoil en pleno momento de la cosecha de granos gruesos y de algunas economías regionales, como el caso de los cítricos y la caña de azúcar. Caída del consumo de carne de vacuna. La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina recalculó los números y los argentinos actualmente estarían consumiendo apenas 46 kilos 500 por habitante y por año, cuando antes del censo nacional el consumo era de 47 kilos 400. El presidente encabezó el acto de inicio de una obra en Cañuelas, que es parte de la transformación de la Ruta Nacional 3 en autopista. El presidente encabezó este acto en el inicio de la obra Variante Cañuelas. El mismo forma parte del proyecto de transformación en autopista de la actual Ruta Nacional número 3 entre las ciudades bonaerenses de Cañuelas y Azul. Y te vamos a contar ahora cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas con datos que nos suministra el Servicio Meteorológico Nacional. Para este miércoles la mínima 5 grados, la máxima 12 grados centígrados, mayormente nublado. Para el jueves 5 la mínima, 14 la máxima, parcialmente nublado. Para el viernes 7 grados la temperatura mínima pronosticada, 14 la máxima, con el cielo mayormente nublado. Preocupa la faltante de gasoil en el norte de la República Argentina. El norte del país está en un panorama delicado. Esto es consecuencia de la faltante de combustible en pleno momento de la cosecha de granos gruesos, pero además de otras economías regionales, por ejemplo, los cítricos y la caña de azúcar. Por otra parte, hay que decir que este miércoles se va a realizar un paro por tiempo indeterminado organizado por los transportistas de Tucumán. Según un relevamiento realizado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, FADEAC, mediante el denominado mapa de abastecimiento de gasoil, son 7 las provincias en rojo que tienen muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio: Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Hay que destacar que en Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires hay zonas en color naranja, es decir, donde se vende en promedio unos 20 litros por unidad. La otra parte de las provincias está en amarillo, que quiere decir que se cargan entre 21 y 50 litros por unidad y entre 51 y 100 litros. ¿En qué lugar ocurre esto? Catamarca, La Rioja, San Luis, que es el primer subgrupo. La Pampa, el segundo, es decir, donde se venden entre 51 y 100 litros. Por último, en las provincias del sur, que aparecen en verde, no surgieron problemas de faltante de gasoil. Román Queiroz es el presidente de FAILMA, la Federación Argentina de la Industria de la Madera. Estuvo conversando con nosotros acerca de cuál es la situación de la forestación
Esto es desde el inicio de la materia prima hasta finalmente la industrialización de la misma. Por otra parte, consultamos a Queiroz sobre el tema retenciones a las exportaciones, porque hace muy pocos días, en presencia del titular de la cartera de la producción nacional, pidió la eliminación de las mismas para justamente la exportación de los derivados de la industria maderera. Bueno, la situación de la foresta industria está atravesando un momento de una cierta recesión después de 2 años muy buenos, ¿no? Que la pandemia nos sorprendió, ¿no? Gratamente en cuanto a la atracción que se generó en el mercado interno de consumo de productos de madera y en el mercado externo. Nos imaginábamos una post-pandemia realmente muy dura, muy complicada y bueno, como te decía, nos sorprendió a todos. Pero bueno, ahora los valores se están reduciendo tanto en exportación como en el mercado interno y bueno, estamos tratando de tejer vínculos con el Estado como para tratar de buscar políticas que favorezcan al sector. Hablando de conceptos que favorecen a la forestoindustria, tienen que ver con la sustentabilidad y cómo eso acompaña lo que ustedes están realizando. Un poco eso también y un poco de políticas para mejorar la productividad, ¿no? Hoy nos encontramos con problemas para producir productos de falta de energía, de falta de dólares para importar insumos, del financiamiento de la ley 25080, ¿no? que la ley para forestar más y mejor calidad de materia prima. Así que todas esas cuestiones tienen que ver un poco con nuestra cadena de valor y bueno, estamos contentos que estuvo acá el ministro Culfas como para juntos tratar de buscar un camino que nos allane a la productividad. Ya que hablas del ministro, en cuanto a la exportación, ¿cómo lo manejan? La exportación, los últimos 2 años fueron récord, ¿no? Hacía más de 20 años que el sector de la forestoindustria no exportaba estos volúmenes y estos montos. El año pasado cerramos en el 2021 con $500 millones, que no es poco para la industria de la madera. Hoy estamos un poco en baja porque los productos en el mercado externo han bajado su valor en dólares, pero seguimos muy atentos a cómo se comporta el mercado extranjero. Hoy el pedido que hacemos es la eliminación de las retenciones que tenemos, que rondan un 4,5% como para ser más competitivos y poder levantar un poco más la vara en la exportación. Es interesante también la economía circular y la posibilidad de, por ejemplo, hacer ganadería en simultáneo que se hacen producciones forestales. Bueno, es lo que hablábamos justamente antes del Congreso, ¿no? Justamente lo que decís vos. La forestoindustria, además de dar trabajo de manera directa, también genera otro abanico de sectores como la agricultura, los fletes, los mecánicos, los electricistas. Hoy tenemos más de 80.000 puestos de trabajo de manera directa, pero 200.000 de manera indirecta. Así que es un sector que da mucho trabajo de calidad. Así que por eso es el reclamo nuestro, ¿no? de buscar políticas para incrementar más nuestra producción. Además de las nuevas tecnologías que están puestas al servicio de la forestoindustria y que eso requieren un financiamiento. Bueno, el financiamiento está, ¿no? El gobierno ha puesto varias líneas de financiamiento para mejora en la tecnología de la industria de la madera. Así que esa parte la tenemos resuelta, así que bueno, estamos en camino. Bueno, y por último, ¿qué perspectivas tienen de cara al futuro? Buenas porque hay cada vez más empresas, hay muchas inversiones. Si bien hay que resolver, como te decía al principio, algunas cuestiones actuales, coyunturales, pero tenemos una mirada puesta al 2030 con un crecimiento del 15 al 20% en el sector, que no es poco, y así que estamos apuntando a eso. ¿Es Sudáfrica un mercado atractivo para la exportación de alimentos desde la Argentina? Fíjate. Este fin de semana tuvimos un mega evento en Johannesburgo, del cual participó Mariano Echeverri, y donde se ve todo el potencial que tiene Argentina en muchas cosas, porque Argentina, por ejemplo, está exportando rabo de toro a Sudáfrica tradicionalmente, porque aquí hay un plato local que se necesita tener la cola de la vaca y no hay suficientes. Entonces hay una amplitud importante de todo lo que se puede hacer, incluso, por ejemplo, en campos como la indumentaria tipo criolla. O sea, no, esta es una tierra que es muy fértil,
porque ambos pueblos nos llevamos bien y los sudafricanos quieren tener cosas argentinas y se sienten muy identificados. Entonces, realmente, si no, o sea, sonaría extraño que en un país productor de vino de buena calidad estén importando. Ahora Mariano está exportando escorihuela en una de las organizaciones que hicieron con Jorge. Pero también hay otros vinos argentinos que están acá, con lo cual quiere decir que hay siempre una perspectiva abierta para cualquier negocio que tenga que ver con Argentina, sean alimenticios, o sea, no solo la maquinaria agrícola, sino todo lo demás. Un supermercado de primer nivel mundial, donde hay miles de posibilidades para los productores argentinos que se quieran acercar a través de directo o a través de trader. Es un mercado abierto donde también un tema muy importante es que en el rubro del supermercadismo no hay corrupción en Sudáfrica. Es un mercado muy estable donde hay gente leal, especialmente el Afrikaans, los que tienen casi todo el poder dentro del negocio de los supermercadistas, son personas muy honestas, con convicciones religiosas muy importantes, y hace que los negocios internacionales sean muy estables. Naturalmente que les quiero avisar a todos los que no vinieron, es que no nos están esperando los argentinos. O sea, no están esperando que vengan los argentinos a salvar al mercado sudafricano. Hay una competencia importante de productores locales con gente muy capaz y de productores de diferentes partes del mundo. Entonces, para poder tener éxito aquí hay que venir, arremangarse, viajar, caminar, comer cigarrones, charlar con la gente, ser confiable. Pero a diferencia de otros mercados, da una estabilidad muy grande y unas relaciones, cuando uno logra relacionarse personalmente, tiene un valor muy alto. Yo comencé a viajar en África cuando trabajaba por una empresa americana, muy grande, quizá la más grande del mundo en refrigeración, y era atendida por los ingleses. Los ingleses viajaban una vez al año en business class y se hospedaban en hoteles 5 estrellas y pensaban que con eso les alcanzaba a vender productos, y no les alcanzaba. Acá hay que trabajar, visitar clientes, visitar locales, entender las culturas locales, y con tiempo da resultado. El director de Transporte de Corrientes oficializó un reclamo de larga data que la provincia sea incluida en la hidrovía. El día viernes se realizó la primera reunión de el Ente Nacional de Gestión y Control de la Vía Navegable, que anteriormente se llamaba Hidrovía. La finalidad de este ente es generar todos los estudios preliminares para la posterior licitación del mantenimiento del canal troncal. La reunión se realizó en Rosario el día viernes. Estaban los diferentes funcionarios que conforman el ente, presidido por Ariel Sujarchuk, que anteriormente fue intendente del partido de Escobar en Buenos Aires, y todos los funcionarios, tanto del Ministerio de Transporte como los vocales representando a cada una de las provincias. En este caso, yo representé a la provincia de Corrientes por orden del gobernador, y bueno, estuvimos planteando los intereses de la provincia, teniendo como norte las cuestiones ambientales, que por ahí son muy interesantes en este tipo de trabajos y estudios previos que se hacen. También manifestamos la importancia de tener nosotros fundamentalmente garantizar el calado desde el puerto de Ituzaingó hasta Confluencia, que es donde se empalmaría con el canal troncal de la hidrovía. Y en esa idea, bueno, sostener eso, que para nosotros es sumamente importante, teniendo en cuenta que tenemos un puerto de Ituzaingó muy bien ubicado estratégicamente, un puerto que cuando esté funcionando va a servir para poder sacar las economías regionales de la provincia y de la región también por ese puerto.
un puerto al que el gobierno provincial con fondos propios lo está haciendo. Tiene una particularidad que no es menor, que es que el hecho de tener un parque industrial al lado, y que eso contribuye a toda la cadena logística de la operatoria fluvial. Entonces, bueno, esta fue la primera reunión de presentación preparatoria. Se hablaron de diferentes cuestiones y se solicitaron determinados informes respecto a estudios que van a hacer diferentes universidades con respecto al tramo. Y bueno, también solicitamos nosotros como provincia el sustento documental que van a tener las universidades para poder hacer esos informes. Quedamos en que las reuniones van a tratar de ser periódicas para darle una cierta fluidez, pero nosotros planteamos de que no por hacer una... no por darle tanta fluidez, hagamos un estudio desprolijo. Nosotros somos conscientes de que esta es, si no es la más, estará muy cerca de una de las licitaciones más grandes del mundo. Entonces, queremos darle la importancia desde el gobierno provincial de la importancia que se merece eso. Entonces, bueno, estamos encaminados en esa situación y bueno, empezó el trabajo. Bien, sobre el puerto Ituzaingó, digamos, y su inclusión o no dentro de la hidrovía, ¿podría explayarse más? ¿Qué comentarios recibió? ¿Alguna respuesta? Con respecto a eso, nos plantearon, a ver, si bien el puerto de Ituzaingó no está dentro del canal troncal, nosotros pedimos que se incluya. Así como Chaco pide la inclusión de Barranqueras, cada provincia manifestó su interés respecto al poder tener acceso o al canal troncal. Y bueno, nosotros hicimos lo nuestro con respecto a Ituzaingó. Si bien nos evaluaron, nos dieron la posibilidad de o bien se incorpora dentro del pliego de hidrovía o se genera un pliego aparte, lo cual después el gobernador lo analizará y verá a ver qué situación nos conviene mejor como provincia. Bueno, y por último, se están concluyendo obras aquí en el puerto de Corrientes, ¿no?, en la parte del muelle. Exactamente, sí, estamos a días de que nos entregue la empresa constructora que está realizando las obras de puesta en valor y reparación del muelle, un muelle que si bien fue colisionado hace muchos años, a partir de hace 6-7 meses se inició la obra con un final muy exitoso, una obra donde se hicieron varias plateas nuevas y tiene todo un sistema de defensas nuevos de buena calidad. 12 grados la marca térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos ahora hasta Perú, porque la información internacional allí nos lleva y el tema que vamos a abordar tiene que ver con el cuidado de la biodiversidad en ese país. La Amazonía ocupa una superficie de casi 6 millones de kilómetros cuadrados de América del Sur y de los cuales el 10% están en el Perú. La selva amazónica peruana está perdiendo sus bosques muy rápidamente debido principalmente a actividades ilícitas, como la deforestación, la minería ilegal y la tala de bosques para usos agrícolas. En ese contexto, el gobierno peruano mantiene zonas intangibles, como la Reserva Nacional de Tambopata, en el suroriente del país, y ejecuta acciones orientadas a evitar la depredación de este pulmón del planeta. Se tiene identificado a través y está plasmado en nuestro plan maestro, que dura 5 años, en la cual está debidamente identificado qué especies son más representativas y las cuales hay que proteger con mayor ahínco, ¿no? Solo en 2020, en el Perú se perdieron más de 200.000 hectáreas de bosques, la cifra más alta en 20 años, a causa sobre todo de la minería ilegal. En tal sentido, Vladimir Ramírez enfatiza que el gobierno ha combatido intensamente esta práctica ilícita y la ha podido erradicar de la zona, evitando así que la biodiversidad de la Reserva Nacional de Tambopata corra peligro. Bueno, en nuestro caso fuimos afectadas 759 hectáreas de bosque arrasado totalmente dentro de la reserva el año 2016. Pero hemos usado lo que es la investigación científica que se ha hecho en recuperación de áreas degradadas. Entonces, de inmediato hemos tomado cartas en el asunto y se ha usado ya la investigación que se tenía a través de algunas ONGs y hemos
recuperado esas áreas, esas 759 hectáreas ya están completamente reforestadas, ¿no? Una de las actividades económicas que se ha adaptado muy bien a la naturaleza en esta parte de la Amazonía es el turismo. Los albergues ecoamigables aquí se caracterizan por ser espacios muy apacibles, relajantes y que desconectan literalmente al viajero de la agitada vida de la ciudad. Y además, le ofrecen la oportunidad de descubrir las maravillas de la selva, respetando la naturaleza. Nosotros estamos abocados siempre a estar dentro de todo lo que es las reglas para mantener un turismo sostenible, ¿no? Con la naturaleza en sí. Realmente hay muchos turistas que vienen exactamente a eso, a desconectarse de lo que es ¿no? La bulla y lo que trae la ciudad en sí. Los agricultores vuelven al campo y lo hacen en medio de minas y amenazas. Estamos hablando de Ucrania. Los agricultores ucranianos intentan reactivar la producción de cereales en medio de la guerra. Los 3 meses de invasión han dejado gran parte de sus campos y equipos destruidos. Asimismo, el ejército ruso ha dificultado la recuperación de las tierras al sembrar decenas de minas. La situación ahora es que no tenemos maquinaria. Hemos recuperado la tierra que no está minada donde podemos trabajar, pero no las máquinas porque fueron destruidas en su mayoría. El equipamiento principal está todo destruido. Ucrania, uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol, también enfrenta el bloqueo de sus principales puertos, ahora bajo el control de Moscú. Hay muchos agujeros. Toda la tierra de cultivo está llena de agujeros debido a los bombardeos. Ahora mismo no tenemos ataques, pero en otros campos caen bombas y hay pedazos de cohetes en el suelo. Pasamos por encima de ellos y seguimos sembrando. ¿Qué más podemos hacer? El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de ser un estado terrorista y aplicar el terror en el mercado de alimentos. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó este sábado su disposición a hallar vías para la exportación de cereales desde Ucrania durante su conversación telefónica con el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. La interrupción de las exportaciones agrícolas ucranianas empuja a los países receptores a una inminente crisis alimentaria y pone especialmente en peligro el suministro mundial de trigo. Nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, también estuvo conversando con quien es la titular de Azora. Esto es aquellos industriales que trabajan de manera conjunta con los madereros para la elaboración de distintos productos, por ejemplo, los muebles o productos que son utilizados en otros rubros y en otros ámbitos. ¿Cómo está en este momento esa industria? Es uno de los temas sobre los que le consultamos. Bueno, yo soy Nora Resnick, presidenta de Azora, como vos dijiste, una asociación que se fundó en 1993. Somos todos metalúrgicos y estamos en Confiar como la pata de la industria del aporte de maquinaria para todo lo que es la industria de la madera. Nosotros fomentamos todo lo que es la cadena de valor, nos interesa que son nuestros clientes, desde el árbol hasta el producto terminado, pasando por toda la tecnología, que es lo que nosotros ofrecemos. En materia tecnológica se ha invertido mucho. En materia tecnológica se ha invertido bastante, posiblemente no todo lo suficiente, pero bueno, seguiremos invirtiendo en la medida de las posibilidades. ¿Por qué es tan importante el vínculo con Confiar y lo que se ha hecho con las diferentes cámaras? Porque es importante unirnos, en una cosa común que es la madera y el agregado de valor a la madera, a todo lo que es una cadena de valor, entonces poder estar como grupo unido como hay otras cadenas de valor también. Hay un concepto muy importante que acompaña a la forestoindustria y tiene que ver con la sustentabilidad. Es fundamental para nosotros trabajar en pos de la sustentabilidad. La productividad es necesaria, pero el tema de la sustentabilidad de nuestro planeta, en eso va también muy ligado a todo lo que es, en última instancia, la siembra, el cuidado de los árboles, los incendios, en fin, tenemos un problema serio con esto y es algo que nosotros no podemos
mirar para otro lado en este tema, tanto por los humanos por lo que no son humanos, ¿eh? Se ha hablado mucho de trabajar de manera circular, en economía circular, para justamente potenciar el trabajo de la forestoindustria. Estamos totalmente de acuerdo, en eso es algo que ya no tiene marcha atrás, es importante que todos los sectores de una empresa estén comprometidos con esto y bueno, poder hacerlo a la brevedad posible. O sea, las cosas que van llegando, yo creo que llegan para no irse, llegan para quedarse. Pero posiblemente los tiempos no sean los tiempos de otros países más centrales, pero así como el rol de la mujer es algo que vino para quedarse en cualquier ámbito, más tarde o más pronto, más lento, esto ya está instalado como temática. Lo del compromiso en las industrias, en cada empresa y en cada clúster o cadena de valor, también la cosa mancomunada, sobre todo para no realizar trabajos innecesarios. Por último, ¿qué perspectivas tiene Azora de cara al futuro? Nosotros lo inmediato es la feria de FITECMA, que la tenemos del 13 al 15, 16 de julio, es donde va a haber novedades tecnológicas muy interesantes y está abierta a todo, a todos los industriales, madereros o que tengan que ver con la madera, porque va tanto al que necesita el robot como aquel que no salió de la herramienta manual todavía. O sea, en nuestro país no podemos decir que necesitamos, todos necesitan drones o todos necesitan robot. Hay mucho desnivel. Entonces, cuando hablamos de industrializar, tenemos que pensar en todos los niveles. O sea, la industria 4.0 va a un sector, pero también es una manera de pensar poder transmitir la industria 4.0, porque uno va viendo lo que va viniendo. Hacemos una pausa muy breve, enseguida regresamos. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Llega el Hot Sale a Correo Compras. Llegan oportunidades únicas que no te podés perder. Entra a correocompras.com.ar. Comprá como nunca, recibí como siempre. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio, establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73, a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Son solo 6 pasitos, 15, 6.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654-321-36. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Llega el Hot Sale a Correo Compras. Llegan oportunidades únicas que no te podés perder. Entrá a correocompras.com.ar. Comprá como nunca. Recibí como siempre. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Jornada Campo del IPCDA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio, establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73, a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Hablamos en varias oportunidades acerca del impacto que ha tenido la invasión rusa a Ucrania en lo que hace al mercado, por ejemplo, de fertilizantes, así como también al mercado triguero, el impacto en términos de precios de esos productos, pero también de abastecimiento de alimentos. Vamos a mostrarles ahora qué es lo que está ocurriendo 4 meses después de iniciadas las acciones bélicas en Ucrania. La guerra en Ucrania entró el martes en su 4º mes de combates. Tras alejar a las fuerzas rusas de las 2 grandes ciudades del país, la capital Kiev y la nororiental Kharkov, el conflicto está concentrado en el este. En el Donbass, que incluye las regiones de Lugansk y Donetsk, las tropas rusas intentan terminar con los últimos focos de resistencia ucranianos. En la noche del lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que las próximas semanas de guerra serán difíciles. Los ocupantes rusos intentan demostrar que no abandonarán las zonas ocupadas de la región de Kharkov, que no devolverán la región de Jersón, los territorios ocupados de la región de Zaporilla y el Donbass. En algunos lugares atacan, en otros traen reservas, en otros están reforzando sus posiciones. Por su parte, Moscú enfatizó el martes que la ofensiva no se detendrá. Seguimos con la operación militar especial hasta que se cumplan todos los objetivos, independientemente de la enorme ayuda occidental al régimen de Kiev y de la presión de sanciones sin precedentes. El Ministerio de Defensa ucraniano dijo que hay combates encarnizados muy cerca de Severodonetsk y Lisichansk, lo que hace pensar en un intento de cercarlas. Una de las localidades cercanas más azotadas es Bakhmut. Aunque los bombardeos aquí son constantes, algunos se resisten a huir. Todos los miembros de mi familia se fueron, solo quedamos mi madre y yo. No tengo a dónde ir. He vivido aquí toda mi vida. Le pregunto a Dios qué quieren. ¿Rusia no es suficiente grande para ellos? ¿Por qué matan gente? Pido a Dios que les haga entrar en razón. Otros aseguran que deben ocuparse de quienes se quedan. Soy el administrador del edificio. Alguien tiene que ocuparse. Quedan 10 personas en 6 apartamentos. Antes vivían 200 personas en 50 apartamentos. En 3 meses de guerra, miles de personas, civiles y militares, han muerto, sin que haya un balance preciso. Solo en la ciudad de Mariupol, las autoridades calculan 20.000 muertos. Ucrania tenía unos 37 millones de habitantes antes de la invasión.
Desde el comienzo de la guerra, hay 8 millones de personas desplazadas en territorio ucraniano. Otros 6 millones y medio huyeron al extranjero. Oportunamente te contamos que Córdoba hizo su primera exportación de ajo semilla a Sudáfrica. Te contamos ahora cuáles son los cuidados sanitarios que hay que tener para ello. Bueno, si bien la novedad es la exportación de ajo semilla a Sudáfrica, queremos recalcar y destacar la importancia del mantenimiento del estatus fitosanitario de los cultivos en el país, tarea que tiene encomendada SENASA. En este caso puntual, el país de destino requería que se certifique una plaga en un hongo, el hongo del ajo y la cebolla, y fue certificado como plaga ausente para la República Argentina. Esa condición de plaga ausente nos permitió la exportación. Queremos destacar la importancia de la vigilancia permanente de SENASA para poder certificar este tipo de envíos en esa condición. La semilla de ajo tiene, como todas las agámicas, un problema de acumulación de enfermedades con un número de multiplicaciones, entonces se hace sumamente importante adquirir material, lo que se llama vulgarmente libre de virus. Desde sus inicios, Agroplan produjo semilla para productores locales de Argentina, destacándose por una calidad sanitaria. En los últimos años hemos empezado a producir variedades de locales de Argentina, del INTA, y entramos a analizar posibilidades de exportar. Tuvimos contactos con distintas empresas de otros países como México y Sudáfrica. Desde el año pasado se hicieron los primeros contactos y se logró ya este año una primera exportación de semilla de ajo a Sudáfrica. La empresa cuenta con un laboratorio de biotecnología donde se producen los materiales in vitro libres de virus, que son la progenie de todo este esquema de multiplicación. Después se pasa a multiplicar en invernáculos antiáfidos, donde se obtienen los primeros mini bulbillos de ajo, que son el origen de la plantación a campo. A campo, Córdoba, la región donde estamos situados, tiene una ventaja sanitaria, ya que no se encuentran en grandes cantidades de cultivos que pueden tener inóculos que hacen a la calidad de semilla de ajo. Y entonces nos permite sembrar ajo y obtener semillas de muy buena calidad. En 2022, por primera vez, se conmemoró el Día de la Sanidad Vegetal a nivel nacional. Por ello hablamos con el director de Sanidad Vegetal del máximo organismo sanitario nacional, Diego Quiroga. Este es el primer año que se conmemora el Día Internacional de la Sanidad Vegetal. Esto fue decidido primero en FAO, a través de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y refrendado por Naciones Unidas. Y creemos que es muy importante porque es parte de dar más visibilidad a la importancia de las plantas para el ser humano en general, y especialmente a la sanidad vegetal, ¿no? A la sanidad y calidad de las plantas, tanto que cultivamos como fundamentalmente que representan alimento para el ser humano, ¿no? El objetivo más grande es este, es dar mayor difusión, más concientización en general a la ciudadanía, ¿no? De los países, que todos conocemos, digamos, todos tenemos contacto con plantas, ya sea cultivándolas, consumiendo alimentos. Pero justamente por tener un contacto diario a veces no le damos la relevancia que tiene, ¿no? Se considera que un 80% de lo que consumimos como alimento es generado por plantas, ¿no? En frutas, granos, harinas, digamos, un montón de productos que obtenemos de las plantas. Para nosotros es importante difundir que llevamos adelante acciones, programas sanitarios que tienen como objetivo bajar las pérdidas que tienen los cultivos a nivel nacional, pérdidas producidas por plagas, por enfermedades. Estos programas que llevamos adelante con los sectores productivos, con las provincias en el territorio,
tienen ese objetivo, ¿no? Disminuir las pérdidas, por lo tanto tener más producción, tanto para el consumo interno nacional, que es muy importante, pero también como agroexportadores. Argentina es un país muy importante en la agroexportación y de hecho en el último año exportamos unos 90 millones de toneladas de todos los productos vegetales, ¿no? Entre granos, frutas, etc. Así que tanto el consumo interno como las exportaciones son muy importantes para el país y por lo tanto tener cultivos sanos y productos vegetales sanos es clave justamente para tener más producción y de mejor calidad. Angus celebró sus primeros 100 años en la República Argentina con un gran festejo que se fue replicando en el país, pero que tuvo como epicentro la rural predio ferial de Buenos Aires. Allí hubo cabañeros de reconocida trayectoria. Tal es el caso de Carlos Pestalardo. Habló con nosotros. Qué emocionante estar acá en el centenario de la Asociación de Angus. La verdad que es un orgullo y, como bien decís, hace 143 años que la familia está criando Angus. El abuelo de mi abuelo fue el que trajo el Angus acá a la Argentina, y ver hoy tantos animales, que la raza Angus sea la líder a nivel país y a nivel mundial, la verdad que nos llena de orgullo. ¿Qué puedes decir de Angus? Bueno, mucho conocemos, pero alguien que forma parte de la sexta generación nos parece importante. Creo que es una raza muy noble, se adapta a todo tipo de ambiente, pero principalmente lo que la hizo crecer y superar a todas las diferentes razas fue la calidad de carne, la carne que está acostumbrada el argentino y la que nos orgullece para exportar y a nivel mundial, es la calidad Angus, es la que le dio la calidad, la terneza, ese gusto que nos gusta a los argentinos en la parrilla, y creo que eso es mérito de la raza, ¿no? Contanos en qué parte de la provincia de Buenos Aires están situados, cuántos más o menos animales tienen y con qué características. Estamos en la zona de San Antonio Areco, ahí en Solís, para ser más exacto, acá unos 102 kilómetros. Y la cabaña hoy tiene unos 200 animales de pedri y después, bueno, un poco más de puro controlado. Hacemos todo a nivel producción. O sea, buscamos un biotipo de animal y calidad de carne que le vaya dando al productor para que llegue cada vez mejor carne al argentino y que podamos exportar. O sea, creo que el gran avance genético que se ha ido logrando es mérito de todos los cabañeros que vienen acá, que competimos y todo, pero apuntando siempre a seguir mejorando la carne, y es una marca a nivel mundial. Bueno, y hoy acá trajimos 12 animales, 5 animales adultos y 7 terneros, de los cuales hay algunos ya que han competido, han tenido premios, pero bueno, un poco la idea de esta exposición del centenario fue traer un poquito más de lo que traemos siempre y mostrar el biotipo bien de animal que tenemos. Y la gran mayor parte de los animales son hijos de toros propios, o sea, genética propia de la cabaña, y que esté hoy el programa compitiendo después de 143 años, sexta generación, con líneas propias, habla también de la solidez y la consistencia que tiene hoy el programa genético. Bueno, hablas de genética, ¿qué detalles nos puedes dar sobre cómo manejan la genética desde la cabaña de ustedes? Bueno, nosotros buscamos en cuanto a genética, primero que todo, adaptabilidad y fertilidad, o sea, que la vaca nos dé un ternero todos los años, que ese ternero después se siga desarrollando y llegue siendo un reproductor, un toro. Y después siempre lo que vamos buscando es un tamaño moderado, una vaca que sea adaptable en el campo argentino, una vaca de 500 kilos aproximadamente, 450, y buscamos que esa vaca, en cuanto a calidad de carne, tenga un buen hallazgo bife, un buen bife, un buen tamaño como nos gusta, pero bueno, principalmente también después un buen marmoreo, que es la grasa que uno ve cuando se hace un corte, que es la grasa que está entre la fibra muscular, ese veteado blanco, ese es el marmoreo, que una vez que uno lo cocina, es lo que le da el gusto y la terneza a la carne, y bueno, y gran parte del mérito de la raza, que es de la que mejor depone grasa ahí en intramuscular. Tres millones y medio de bolsas de maíz al año es la capacidad que tiene la planta María Eugenia de Bayer, ubicada en Rojas, provincia de Buenos Aires. Allí estuvimos y conversamos con Marcos Marcantonio, él es el líder de producción de semillas Cono Sur de Bayer. Thank you.
si uno visita nuestra planta en María Eugenia, es un ejemplo vivo, concreto, de digitalización, innovación y sustentabilidad. Yo creo que las cosas más concretas uno puede verlas en cómo hemos intentado integrar distintas fuentes de información en nuestros centros de inteligencia. Hoy contamos con centro de inteligencia a campo, donde monitoreamos punta a punta todo lo que hacemos a lo largo y ancho del país en nuestro campo, desde Salta, Necochea, San Luis hasta Entre Ríos. Podemos tener un pleno control de las actividades. Y luego con dos centros de inteligencia dentro de la planta, en conexión los tres son un aprendizaje continuo del valor que la digitalización nos trae. Y bueno, es tal vez uno de los grandes ejemplos en lo que tiene que ver con innovación y digitalización. Y sustentabilidad, bueno, una serie de proyectos desde cosas muy simbólicas y chiquitas hasta otros ejemplos más grandes y aspiracionales, como ser 100% energías renovables en nuestra planta a través de la generación de bioenergía, un beneficio no solo para nuestro site, sino para todos los sites en Argentina de Bayer. Así que bueno, estamos apostando fuerte siempre con ejemplos concretos. En términos de volumen, ¿cuál es la capacidad productiva que hoy tiene? ¿Cuál es la proyección? Y por otra parte, ¿cuánto representa de la producción nacional de la semilla de maíz? Hoy Bayer está incrementando su capacidad a unas 4 millones de bolsas de maíz, capacidad propia, además de terceros. Y en suma, si consideramos las marcas propias de Bayer y licenciatarios, eso equivale a decir que más de la mitad del maíz que se siembra en Argentina y la región provienen internamente de esta fábrica, lo cual para todos es un motivo de orgullo enorme. Sabemos que el productor cuenta con casi una capacidad ilimitada de información, sin embargo la sistematización no es sencilla. A través de FieldView también hay una interacción con el productor y con la empresa, pero ¿qué relación tiene con la planta? Bueno, justamente eso, ¿no? La posibilidad de tener un diálogo común con herramientas que se puedan conectar y conversar. FieldView es un excelente ejemplo. Cada vez que agricultores, clientes nos visitan a nuestra planta y podemos conversar de cuál es el uso, cuál es el aprovechamiento que nuestros agricultores están haciendo en sus campos y nuestras operaciones internas están haciendo en nuestros propios campos, son conversaciones de muchísimo aprendizaje mutuo, ¿sí? Es una charla donde nos potenciamos el uno al otro. Y de la misma manera que lo vemos con FieldView, lo vemos con otras actividades, pro carbono, cultivos de cobertura, riego sustentable, o sea, toda una serie de actividades que esta relación de largo plazo, esta confianza que tenemos con clientes y agricultores, hacen que los diálogos sean mucho más enriquecedores. ¿Cuál es el proceso desde el inicio hasta el final en esta planta? Bueno, todo inicia con producción de semilla híbrida de maíz a campo. Nuestro departamento de investigación genera nuevos híbridos, que son los que se traducen en más valor para nuestros clientes. Nuestra responsabilidad es llevar eso a un volumen industrial y comercial. Para eso sembramos campos de producción de semilla híbrida en 15 localidades a lo largo de Argentina. Materia prima que recibimos en esta planta en formato de semilla de maíz en espiga. Eso sigue todo un proceso muy metódico que abarca desde el secado, el desgrane, la clasificación en distintos tamaños, el curado, el embolse, todo con procesos muy rigurosos de control de calidad para siempre asegurar que esa confianza que el cliente que compra Decal, La Tijereta, Bayer como marca al final del día, siempre se respete esa confianza, esa expectativa que vino a buscar cuando nos conecta. Hay algunas cuestiones que la sociedad pide a gritos, la sustentabilidad de la que ya conversamos y la otra, la inclusión. Y en ese marco ustedes tienen un programa sobre el cual conversamos aquí, que se inició con 100 mujeres, cuéntenos al respecto. Bueno, un programa muy interesante. María Eugenia se ubica en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Históricamente hay actividades de planta que eran hechas por varones, ¿sí? Y hace unos 5 años nos desafiamos, ¿por qué no comenzar a ingresar mujeres a esos roles? Mujeres que sin duda podían estar capacitadas y podían hacer el trabajo muy bien.
se inició con una prueba piloto de unas 20 mujeres en aquel entonces, lo hicieron estupendamente bien, esa prueba fue creciendo y hoy son un plantel estable de 200 personas propias de la comunidad de Rojas y que son parte del plantel entero que todos los años nos ayudan a producir en forma sustentable todo lo que hacemos en Bayer. Es un aspecto de la inclusión, un ejemplo concreto. Hay otros, ¿sí? Está nuestro trabajo con personas con discapacidad. También tiene que ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con identidad de género, diversidad de género. Todo en el marco de entender que es un proceso de aprendizaje para todos. A veces no podemos tener todas las respuestas, sí toda la vocación de construir ese aprendizaje juntos, y la verdad que la respuesta del equipo es fantástica. Finalmente, frente a una coyuntura como se planteó inicialmente desde el punto de vista internacional, la Argentina como país proveedor de alimentos tiene un rol central. ¿En ese marco qué rol tiene Bayer? Un compromiso enorme. Si pensamos que más de la mitad del maíz surge de esta planta, sin duda que nuestro compromiso, por ejemplo, durante la pandemia, fue asegurar continuidad de operaciones. Ahora con todo este escenario internacional, de la misma forma y ante un incremento en la demanda muy importante, siempre asegurar que estamos a la altura de poder abastecer lo que se pide de nosotros. Al final del día, cuando pensamos que el foco de Bayer tiene que ver con salud y alimentación, la semilla de maíz que sale de María Eugenia, el agricultor la transforma en grano, y el grano después se transforma en leche, carne, huevos, harina de maíz y tantas otras cosas más que van a la mesa de las personas. Entonces, sin duda que desde Bayer vivimos con un compromiso enorme ese rol que tenemos en Argentina y en la región. Pronóstico climático para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Veamos. Para este miércoles, mayormente nublado, 5 grados la temperatura mínima esperada, 12 la máxima. Para el jueves, 5 la mínima, 14 la máxima, parcialmente nublado. Para el viernes, mayormente nublado, 7 grados la mínima, 14 la temperatura máxima pronosticada. Final para esta edición de Noticias con Refrío de Chacra Televisión. Como siempre, muchísimas gracias. Nos reencontramos a las 19 con toda la actualidad y a las 22 con la edición nocturna. Otra vez más, muchas gracias. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6. Próximo pozo, 755 millones de pesos.